Bienvenida mi gente una vez más al canal y muchas gracias a todos por estar ahí. Nuevo video de Frostborn y seguimos con la serie 2024 de cómo empezar a jugar Frostborn y un vídeo que va a servir para jugadores nuevos y para jugadores veteranos porque vamos a estar haciendo una remake de todas las clases para qué sirven, cómo funciona, cómo subirlas y todas esas cositas interesantes relacionados a las clases que tenemos hoy en día en el juego. Así que espero que te guste el vídeo que dejes tu hermoso like, que te suscribas y nos vemos al final del video. Bien gente y estamos acá dentro del juego. Sí, primero obviamente vamos a hacer la salvedad que hago siempre. Tengan en cuenta Bien de que. Bueno, eh, tengan en cuenta de que. Esto es una remake de la serie de cómo empezar a jugar Frostburg 2022. Que obviamente te dejo el link de toda la lista de reproducción. Ya fuimos haciendo hincapié en todas estas cosas que están acá en estos videos. Y ¿sí? como digo, siempre te recomiendo que vayas a ver el video de la Wikipedia para que sepas para qué sirven todos los objetos del juego. Sí, en eh, diseño de base, Odin y todas esas cosas. Además de que en esta guía fuimos haciendo la remake. Pero hoy vamos a estar haciendo una remake de lo que es este video que está acá, que dice la mejor clase y cómo subirla. Sí, porque en este video yo te hablaba de la mejor clase en ese momento y cómo subir las clases en ese momento y obviamente que eso sufrió cambios sí obviamente que también te voy a dejar el link de este video que es eh sube rápido en el feo de sellos, ¿sí? Porque como digo, en este video yo hablaba de que es mejor donar sello que donar armas y eso cambió en este momento que está acá, entonces obviamente que eh, hubo un, un cambio ahí, entonces ahora en este video te vamos a estar hablando de la clase y vamos a estar haciendo un pequeño campie a este video, así que te dejo los dos en la descripción para que estés al tanto, ¿sí? Bien, ¿de qué estamos hablando, Javi? Tema clases, si ¿sí? tenemos muchas clases, fíjense la cantidad de clases que tenemos. Recuerden que, eh, bueno, si son nuevos jugadores, ustedes arrancan con estas tres clases básicas y en los primeros 10 minutos, 15 minutos del juego, aprenden estas tres clases que tenemos de mente, mago y explorador. ¿sí? Después, una vez que van avanzando, si van haciendo daño de báculo, aprenden el curandero. Si hacen una boleadora, aprenden el pícaro y, y distintas cosas que van ahí consiguiendo clases. De forma fácil y rápida. ¿sí? Después ya algunas otras clases ya van a tener que empezar a hacer misiones. Dona tantos puntos. Hace daño con esta arma. Fabrica una poción de demente. Fabricó una poción de velocidad. Obviamente que esas cosas tienen que ir haciéndolas en los bancos de trabajo. ¿sí? Tienen que tener el banco de alquimista. Para poder fabricar distintos eh, artilugios que te van a servir para desbloquear clase, y el otro banco que van a ocupar es el banco eh, que tendríamos que tener por aquí, que no lo veo. Eh, esta que está acá, ¿sí? El banco, la, la mesa de alquimista y la mesa de, ingenier de ingenieros son los dos bancos que van a ocupar para hacer poción y para hacer martillo, para hacer distintas cosas que te van a pedir las clases para poder subirlas, ¿sí? Además de que tenés que donar puntos y demás. Que para ver eso lo que tienen que hacer es seleccionar una clase, poner mejorar y ahí te van a salir las distintas misiones, ¿sí? Cada, misi cada clase va a tener una misión, ¿sí? Entonces, eso... Eh, como digo, ustedes desbloquean primero facilito estas clases. Las primeras estas se desbloquean también mucho más fácil. Pero después ya van a tener que empezar a hacer misiones puntuales. Una vez que ustedes desbloquean la clase al 1, si sí, cada una de ellas al 1, después van a tener que volver a subir a hacer misiones para subir esa clase a nivel 2 y una vez que la tengan a nivel 2 van a tener que hacer misiones y donar puntos para subir a misión a nivel 3. Una vez que la tengan a nivel 3 van a tener que hacer misiones y donar puntos para subir a nivel 4 y una vez que la tengan a nivel 4 algunas clases las pueden subir a nivel 5, ¿sí? Entonces, eso es importante que sepan. Ahora vamos a hablar puntualmente de cada una, pero quiero hacer un pequeño repaso, ¿sí? Como digo, eh, ustedes para donar puntos antes tenían que ir solamente al distrito frecuentado Hoy en día pueden ir a su propio distrito En cualquier momento, sea distrito nivel 10 o distrito nivel 100 o distrito nivel máximo Van a poder ir a su distrito, ¿sí? Y en el distrito van a tener la olla para donar los puntos Tengan en cuenta de que, obviamente, que si lo tienen a distrito nivel máximo Y ya tienen el punto doble O sea, en el caldero pueden tener la posibilidad de tener puntos dobles ¿sí? entonces vienen al centro del mapa Y en este caldero es donde tienen esto para donar Ustedes tienen que elegir la clase, en este caso por ejemplo Valkyria, la seleccionan y ustedes todo lo que pongan acá lo van a poder donar, ¿sí? Entonces fíjense que van sumando puntos. Tengan en cuenta de que antes estos sellos era rentable donarlos, pero hoy en día estos sellos están nerfeados y es por eso que eh, está este video que digo acá, ¿sí? Nerfeo de sello y acá te explico, mira, che, en vez de, hacer, en vez de donar los sellos, ahora hoy en día te conviene hacer armas, ¿Por qué? Porque un sello azul, ¿sí? por ejemplo, vamos con este báculo. Un sello azul de esto te da 10 puntos. Si tenés el caldero doble te da 20 puntos. O sea, yo con dos sellos de estos saco 40 puntos, ¿sí? Porque son 20 más 20. Pero en, caso, en cambio, si yo fabrico esta arma con estos materiales simple y básico, en vez de llevarme 40 puntos me voy a estar llevando 75 que vale el arma, pero con punto doble me llevo 140. Entonces paso de 40 a 150. Y en ese video que te dejo en la descripción, que es este que te estoy mostrando, obviamente te voy a estar mostrando qué arma te conviene hacer con cada uno de los sellos, y ¿sí? Con este sello te conviene hacer tal arma, con este sello tal arma, con este sello tal arma y así te voy a ir explicando todo lo que tenés que hacer con los sellos. Entonces, no se dona más ellos, eso sepanlo, sí. Ahora, ahora en este caldero, sí, lo que hacemos es donar puntos azules, sí. En este caso, yo tengo estas cositas azules, pum, las dono y vamos subiendo de nivel, sí. Entonces, ahora, Javi, ¿dónde conseguiste esos orbes? Fíjense que yo tengo estas armas brumosas que no se pueden donar, sí, no me dejan donarlas, sí. Entonces, eso se consigue en el sur. Para eso tienen que ser distrito de nivel 80, obviamente que. Esta serie de Nueva Pro es para jugadores nuevos. Esto es algo que todavía tenés muy lejano en el tiempo, pero te lo estoy enseñando y te lo estoy mostrando porque hay mucha gente eh, que es nueva y no entiende eh, de dónde saco estas cosas brumosas, estas cosas personales. Y eh, me pregunta y bueno, entonces obviamente que hago un pequeño hincapié, estoy haciendo un pequeño resumen de todo, ¿sí? Repetimos, distrito nivel 80, desbloqueamos toda esta parte del sur. Y en esta zona de acá del barco, este que ahora está habilitado, podemos conseguir estas armas que son brumosas. Si ¿sí? se llama brumosa objeto brumoso que está ahí. sí Y fíjense que tiene el de este verde que son personales. O sea, si yo me muero, nadie me la puede robar porque es mía. Nadie me la va a poder sacar. Siempre van a ser mía. Y estas armas no sirven para donar por puntos comunes en el caldero del nuevo del nuevo Hain, Como estuvieron ahí. Pero sí la pueden donar en este lugar que está acá abajo que es el nuevo Fame. ahí ustedes pueden donar las armas brumosas y a cambio de eso van a conseguir estos orbes estos orbes son moneda de cambio hoy en día hay gente que compra orbes para eh, obviamente para subir clases y demás entonces ustedes consiguen cosas brumosas en realidad en ese lugar sí acá en realidad pueden romper cosas brumosas y pueden romper cosas que no sean brumosas pues generalmente se rompe cosas brumosa ahí sí pero a lo que voy es que una vez que ustedes sean eh, tengan una clase al máximo, ya tengan las clase al máximo y no puedan donar nada más acá, van y lo destruyen ahí, sí, en este lugar rompen cosas brumosas y cosas no brumosas también, habitualmente se rompen cosas brumosas que no se pueden donar arriba, entonces consiguen estos orbes y estos orbes los pasan a armas azules y las donan, sí, bien, eso es un resumen rápido que hice de cómo subir una clase, cómo donar, obviamente complementándome con el video donde te digo qué arma usar con cada uno de estos sellos, no, bien, ahora dicho todo eso, vamos a hablar... Puntualmente de las clases, ¿por qué? Porque hay muchas clases. Obviamente, que este video está destinado a nuevos jugadores. Entonces, eh, si vos sos nuevo jugador, lo que yo te recomiendo hacer es primero que te mentalices, vas a tratar de eh, ser un jugador de PvP eh, vicio extremo bueno, vas a tener que jugar de una manera y vas a necesitar unas clases, vas a ser un jugador de PvE chill, tranqui de tu, en, en tu mundo, bueno, vas a tener que otras clases ahora, si querés un jugador híbrido que haga su PvP y cada tanto eh, o sea, que haga su PvE, su, suba su base y, y farme y todas esas cosas y cada tanto tirar un PvP, es otra forma en la que tenés que jugar, tengan en cuenta de que Demente es una clase que hoy en día se puede llegar al nivel 5. Ahora voy a hablar al final del video, hago un pequeño paréntesis de las clases nivel al 5, pero es igual, es algo que a ustedes todavía le va a faltar y mucho. Eh, es una clase que se puede llegar a nivel 5. Tengan en cuenta de que es una clase de mucho daño. Sí, es una clase de cuerpo a cuerpo donde vas a estar haciendo mucho daño, pero también vas a recibir un poco de daño. ¿Por qué? Porque tenés, por ejemplo, este cólera que hace que hagas más daño, mucho más daño, pero también recibes un poco más de daño. Es como la poción de demente. Entonces, es una clase cuerpo a cuerpo para pegar, más que nada para pegar crítico. Entonces, por ejemplo, en Odin la puedes usar, si... Sí, la puedes usar para eh, meter golpes críticos por la espalda a un gigante o un zombie con la poción de demente o con esta cólera que tiene entonces es una clase que sirve mucho pasa que como toda clase cuerpo a cuerpo primero que se te rompe mucho la armadura y segundo que ocupas mucha vida entonces no le recomiendo que la usen para hacer Odin o que la suban ¿sí? esto es una clase que ustedes van a tener al uno a ver si empiezan el juego pero no le recomiendo que le metan puntos para subirla porque no le va a ser tan necesario al inicio sí Mago Lacial. Mago Lacial es otra calace que se puede subir al 5. ¿sí? En este momento que está grabando el video. Eh, en los primeros niveles antes estaba buena. ¿sí? Hoy en día la nerfearon un poquito. Esto ya no hace tanto daño. Eh, la senda de esta sirve, pero. Para congelar un poco a los enemigos y demás Pero no es una clase que tenga mucho daño Y no es una clase que recomiendo ni para PvP en los niveles bajos Ni para Pv en Odin O sea, eh, tampoco es una clase que recomiendo subir al inicio del juego ¿sí? Obviamente si sí, a vos te gusta mago y te gusta el hielo y todas esas cosas y si querés pensás subirla al 5 porque obviamente que el 5 sí está rotísima eh, obviamente que sí te la recomiendo pero por ejemplo si vos querés salir a hacer un pvp o no sé con glacial al 2 contra una clase al 2 posiblemente termines perdiendo porque no tiene tanto daño y no está tan rota hoy en día sí y para odín como digo tampoco sirve siempre dando mi punto de vista capaz que ves un vídeo en otro lado otra persona te dice lo contrario no yo te estoy hablando de lo que yo creo en mi canal no bien explorador explorador es una clase interesante para los arqueros ¿Por qué? Porque tiene esto que hace, sí, la marca de gel, que hace que a la persona que la, le, le metas esta marca, ya sea jugador o ya sea un zombie, le vas a hacer 20% más de daño, sí? Además de que le haces 20 de daño por la marca, le vas a estar haciendo 20 más de daño en todo momento por cada básico. Y no solamente eso, sino que tienes una flechita de fuego que también lo, le hace daño y lo quema en el tiempo. Y no solamente eso, sino que... Cuanto más lejos estés del objetivo, más daño le vas a hacer, hasta un 20% más. Entonces, si vos le tiras una boleadora a un zombie, ¿sí? a un gigante, y te alejas del zombie, le vas a hacer un poco más de daño que si estuviese pegado cerca de él. Entonces, para pegar a distancia, es una clase que tiene mucho daño, que está interesante, y obviamente para PVE yo la recomiendo mucho. Obviamente que también se usa mucho en PVP. En PVP familiar se usa, por ejemplo, para matar al tanque, que un PVP coordinado con amigo, y voy a decir, mira, le voy a tirar la marca a este el tanque. Y todo peguémosle al tanque porque todos los jugadores le van a hacer 20 más de daño al tanque y lo pueden bajar sumamente rápido y la verdad que está interesante en PvP familiar usar explorador. Además de que hoy en día tiene una mascota que está rotísima, ¿sí? Tema mascota, ya haré algún video más adelante ya tienen video más adelante de cómo funciona y todas esas cosas. Tienen un video específico para cada mascota, ¿no? Pero bueno, eh, es una clase que está muy buena y con la mascota se potencia aún más. Pero para PBE le recomiendo, en Odin sí, la recomiendo, no hay problema, está bien usarla pasa que gastar punto en explorador no es una clase híbrida, ¿sí? las clases híbridas me refiero a estas clases que sirven para, para muchas cosas al mismo tiempo, o sea, sirve mucho para PvP y sirve para PvP pero no es una de mis preferidas y ya te voy a decir cuáles son. Curandero eh, obviamente también se puede subir al 5. Curandero es una clase muy interesante para Odina en los primeros tiempos porque eh, te ahorras cura, obviamente. Yo no es una clase que recomiende por el tema del daño. O sea, vos también te vas a ahorrar cura, te vas a tener mucha posibilidad de curarte sí, con, con, con las pociones, con los hechizos. Pero no vas a tener mucho daño y vas a tardar más. Yo lo que recomiendo es buscar una clase de daño y tener curandero al uno con un báculo gates y cada tanto curarte y ahorrar vendas y comidas. Y ¿sí? entonces vos vas a estar haciendo daño con una clase distinta. Mataste 3-4 zombies, te quedaste sin vida, te cambias a curandero 1, te curas y vuelves al ataque con eso, ¿sí? Para PvP familiar, obviamente, un curandero siempre es necesario, pero para Odin, yo la uso al 1 y no hay problema, no la subiría, ¿sí? Pícaro. Pícaro es una clase que está rotísima en PvP hoy en día. Porque obviamente que es una clase que también que está el 5. La habilidad del 5 te hace invisible y puede meter unos críticos de puta madre. Entonces es una clase que la usan mucho. Pero eso obviamente que ya es algo muy avanzado. Porque tiene que ser juego veterano y subirla al 5 y demás. Eh, es como que es una clase que está buena. Pero cumpliendo un determinado factores que eh, no todos los tienen. Y si vos sos jugador nuevo, no. Obviamente que yo Pícaro eh, al inicio, cuando era nuevo jugador, la usaba mucho por la. Por el caballo fantasma este que me servía para escaparme si ¿sí? en zona. Cuando alguien venía a tratar de matarme, yo me tiraba al caballo. Este es un caballo que hace una velocidad, tiene una velocidad larga y te puedes ir a la mierda. Y te escapas tranquilamente. Y los jugadores no te atrapan y la usaba mucho. Pero hoy en día él no, no la veo mucho porque en zona no, no hay tanta ventaja como para escaparte. Como pasaba antes, pero bueno, yo es una clase que eh, la recomiendo si está el 5, menos el 5. No diría, diría que no inviertan puntos, por lo menos si son Nuevos jugadores, ¿no? Tirador. Tirador es una clase que, eh, al igual que el explorador, está buena. Pega distancias de arco. Sí, Tira, pueden subir al 5, está más rota todavía, todavía obviamente. Eh, y el, es una clase que yo la uso más o la, la recomiendo más para PvP, ¿sí? Para jugador contra jugador. Porque eh, tienes stun tiene una flecha que te hace más lento, eh, está más interesante para eso. Lo que está bueno en Odin, eh, o sea que, que, que está bueno para hacer Odin, es que cada cierto disparo haces un golpe crítico, pero así y todo para PvE, para hacer Odin prefiero explorador y no tirador. Ahora, para PvP prefiero tirador y no explorador, ¿Sí? pero es una clase interesante que lo mismo. Yo la subiría más que nada pensando en PvP y para jugadores más avanzados, ¿no? Mago Igneo, y acá llegamos al estrés. De los nuevos jugadores, si vos sos nuevo jugador, yo te recomiendo que subas esto. Esto es una clase. Eh, que bueno, hoy en día también se puede subir al 5 eh, y, y el Mago Inga al 5 para PvP está rotísima y obviamente que pueden destrozar a un jugador en cuestión de segundo. Pero más allá de eso, para PvE, yo la subiría y la subo siempre. ¿sí? Entonces, si vos sos un nuevo jugador, yo te recomiendo que la subas, al, la desbloqueas al 1 y que la subas al 2, al 3 y si sí, puedes llegar al 4, mejor, porque es algo que te va a servir para siempre. No sé, eh, llegas a un momento que querés venir a lo, al clan y hacer un gol en de clan. Querés venir a los campamentos del ejército y matar campamentos. O sea, querés hacer Odín y matar a los jefes. Es una clase que tiene mucho daño y eh, está rotísimo el tema del daño que tiene. Si ¿sí? exagerado el daño que tiene, entonces te va a ayudar mucho a matar distintos jefes o distintas cosas de PV que te va a ayudar a progresar en el juego y a desbloquear distintas cosas. Entonces, Mago Iño es mi top número uno de clases que necesitas tener sí o sí en el juego si sos nuevo jugador o si estás empezando a jugar. Clase número uno que te digo que subas, no eh, entonces vente en el ficha esa bandido, bandido es una clase que está rotísima para PvP, tiene dos habilidades interesantes y tiene una mascota que lo hacen aún más interesante. Así que bandido la recomiendo mucho para PvP. Si sos nuevo jugador y estás dedicado ¿no? al PV a empezar a jugar y a subir cositas, no recomiendo que la subas. Eh, sí, más adelante cuando te guste, y obviamente empieces a mejorar y a subir, ¿no? Defensor. Lo mismo, sí, Defensor es una clase que tiene mucha armadura, poco daño es, obviamente, está destinada a ser el tanque de la familia, es más que nada para PvP y para jugar en familia un tanque, un defensor, es clave para ir siempre al frente, mientras los otros compañeros hacen daño a los otros jugadores, sí, un, un tanque es necesario, pero obviamente más para PvP familiar, en, en PvE se usa muy poco, sí, capaz que en algún gol en tanqueando a un jefe y demás, pero eh, para eso eh, se usa poco, sí, cazador de la clase de arquero, una de las que menos me gusta, obviamente que en una época estaba interesante porque tiene mucha velocidad eh, tiene mucha velocidad hace que los enemigos se puedan curar menos entonces tienen un poco de eh, de habilidades tan interesantes se usa obviamente más para pvp que para pv, pero yo la uso generalmente para aprovechar la velocidad extra que tiene y limpiar odin de forma rápida no le recomiendo que la suban al inicio Brujo. Brujo es una clase que tiene mucho daño a zombies. ¿sí? Se usa mucha gente que en vez de usar mago Iño, usa brujo eh, para hacer odio. Yo es una clase que me gusta mucho. Como digo, tiene mucho daño y demás, pero no es una clase que, eh, que, le, que la vea tan útil como mago indio. yo entre mago indio y brujo prefiero mago indio. ahora si vos jugás en familia obviamente que ahí sí toma un poco más de eh, protagonismo el brujo porque porque el brujo tiene esta habilidad que hace que no solamente vos hagas más daño sino que todos los enemigos todos tus compañeros que están alrededor hagan más daño entonces no es lo mismo tener un mago iño, que yo solamente hago daño o mucho daño y que un brujo que haga que yo haga da más daño sino que también mi compañero obviamente que eso va a ayudar a matar más rápido a todo entonces un brujo tiene mucho daño se usa mucho en Odin pero yo siento que el mago iño es más versátil y por eso recomiendo más el mago iño que el brujo pero igual es una clase muy interesante y que también se usa para pvp ojo porque Tenés una habilidad que hace una maldición a los enemigos y una bendición que hace que tus ampliados sean aún mejor. Entonces, una clase interesante. Pero eh, yo la dejo un escalón por abajo. Acá llegamos a la flotillita del proste bruto. Bruto es una clase, estas es híbridas que hablo, ¿sí? Eh, yo siempre la pongo en el top 1 porque es mi clase preferida dentro del juego. Bruto es una clase que sirve mucho tanto para PvP como para PvE. ¿sí? Por ejemplo, la puerta azul de archivos de Odín. si no tenés esta clase, eh, no casi que yo no, no, no la hago sin esta clase. Es como Bruto es mi caballito de batalla. Tiene una barrera que todo lo que si activas esto, todo el que te pegues estunea Tienes un salto que puedes estunear a la gente cuando le caes encima. Antes este salto servía para reiniciar zombies. Hoy en día eso lo nerfearon lastimosamente. Entonces ya no puede reiniciar a los zombies con el salto. Pero eh, es un tanque pega cuerpo a cuerpo. Tienes tú... Eh, la verdad es que es una clase que me gusta mucho. Se usa mucho para pvp. ¿sí? Para jugar contra otros jugadores. Para pvp en solitario se usa muchísimo. Pero eh, a su vez para hacer Odin y esas cosas es también muy interesante. ¿sí? Así que mi top número 1 y 2 magoíño y bruto como clases que sí o sí tenés que subir al momento, ¿no? Bien, vamos con ilusionista. Ilusionista, clase de mago, báculo de combate. Tengan en cuenta de que es una clase muy interesante. Para PvP, porque tiene eh, clones que sirven como tanques, que te tanquean adelante tuyo. Tenés un dash que hace que te teletransporte. Entonces, si alguien te stunea si alguien te tira algo que te deje quieto, vos podés usar el dash y lo usas como una disipa. Entonces, eso la verdad que está interesante y lo hace dar un potencial muy grande a esta clase. ¿sí? Obviamente que para hacer Odin también te sirve. ¿Por qué? Porque hay veces en Odin que eh, si vos sos un nuevo jugador, hay veces que vos abrís una puerta y te salen dos o tres zombies. Entonces, si vos... Ya sabes que en esa puerta te van a salir dos o tres zombies, porque viste en mi video, viste en mis guías. Obviamente que tener un ilusionista, aunque sea el 1, sirve mucho, porque vos abrís una puerta, tiras clones y te vas. Entonces los, los, eh, los zombies se eh, pelean con los clones y después se reinician y quedan ahí quietitos. Entonces vos podés ir y llamar de a uno y, y no pelear contra dos o tres zombies, que es casi una muerte segura si sos nuevo jugador. Entonces, ilusionista para Odín sirve y mucho. Para reiniciar zombies y abrir puertas, como digo. Y para PvP también sirve. Así que mi top 3 es Bruto, ignio Ilusionista o Il Igneo, Bruto, Ilusionista como clases híbridas. Clases que te van a servir para nuevos jugadores, para hacer Odin. Y clases que te van a servir para PvP en solitario, eh, sobre todo. Sí, entonces, obviamente, tres clases que te recomiendo que subas. Pero bueno, ya que estábamos a hablar de las otras. Chaman. Chaman es una clase que está muy interesante. Con la mascota también lo hace aún más interesante. Es una clase que yo la uso más para escapar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si viene un jugador y, y te está por matar o algo, vos le tirás este terror que lo mandas a correr a distancia a, contraria a vos. Entonces vos te puedes escapar sin problema. Y es una clase que está interesante para eso, ¿sí? Eh, obviamente que no, no la recomiendo para otra cosa más que para eso. Para escapar de alguna persona. No la recomiendo que la suban al inicio. Ni mucho menos, si ¿sí? pueden desbloquear a nivel 1 para ir a una zona y espantar a la gente con el terror y, y escaparse ustedes. Asesino, asesino era el terror de una época porque con una daga y una zancada te mataban. Hoy en día eh, no está tan fuerte, obviamente que se espera que vuelva al meta muy pronto, pero bueno, es una clase que está interesante. Tenés este humito que te puedes esconder y esta zancada que pega un crítico de puta madre, que la verdad que está interesante. El oso, el oso es una clase más de asistencia. Eh, yo es una clase que uso poco, es un tanque tiene mucha armadura, tiene obviamente cuando te transformas en oso, ¿sí? tiene la posibilidad de transformarte en oso y cuando estás transformado en oso, usando la garra o cualquier golpe básico vas a estar haciendo un, un daño más un, un daño en el tiempo. La verdad que es una clase, está interesante, yo nunca le encontré el gustito, pero hay mucha gente que le gusta y lo disfruta y, y como tanque funciona muy bien. ¿sí? Archimago es una clase de mago. Que está roto. Lo que está interesante es el tema este de que te hace invisible. Entonces vos puedes ser invisible durante un periodo de tiempo y caminar por todo el mapa sin que nadie te vea. Y puedes atacar de forma de Sí, de, de, de con un factor de sorpresa bastante interesante. Te puede hacer invisible vos y a toda la familia que esté dentro de ese manto de Loki. Obviamente que es una clase que tiene poco daño. Si la, si la pueden ruinear o la pueden subir su daño aún eh, más, estaría más interesante. Pero bueno, para PFM. PF, PF, familiar sirve mucho porque escondes a toda tu familia los enemigos no te ven y puedes hacer que el tanque agarre a un enemigo y lo escribillen sin problemas Sí. en doctor brujo doctor brujo es un tanque de asistencia es un tanque que cura puedes tirar esto que a los enemigos pero también te cura a vos y a tus aliados y este círculo que cada cuatro golpes puedes curarte muchos puntos entonces es una clase interesante para curarse constantemente es como un curandero pero siendo tanque, entonces. Y usa frasco, obviamente, ¿no? Es una clase que me parece muy interesante. Para PvP es bastante difícil de usar. Pero si la sabes usar, sirve también, obviamente. Y obviamente que también sirve mucho para PvE, en Odin y demás. Pero obviamente que son clases ya más avanzada dentro del juego. Que si son nuevo jugador te va a costar un poquito más eh, llegar a desbloquearlas. Pero eh, es una clase muy interesante para suplantar al curandero. Porque tiene... A diferencia del curandero, este tiene mucho daño, ¿sí? Porque los frascos hacen mucho daño y hacen daño en el tiempo. Y además te cura. Entonces es como una versión nueva de un curandero para hacer más daño, ¿sí? Alquimista. <coughs> Hay gente que lo usa para PvP, ¿sí? Eh, y... Para PB también sirve mucho porque tiene mucho daño, así de frasco. O sea, 80% más de daño a frasco. Entonces, si un frasco hace mucho daño y un frasco hace daño en el tiempo, imagínate con un 80% más de daño para PB, para ser para Odín, sirve mucho. Yo siempre digo, recomiendo, obviamente, mi mago Iño, Pero bueno, hay gente que le gusta alquimista para las dos cosas. Yo no recomiendo gastar puntos al inicio. Sí, obviamente, una vez que vos te estabilices y vayas conociendo el juego, perfecto. Duelista. Duelista es un tanque que quedó en el olvido. Que tenía un gancho que te trae hacia vos y, y te estunea y te hace daño en el tiempo tenés una arena que tiras unos clones que haces mientras que vos te ahí adentro y le haces más daño y, eh, y la verdad que era una clase que si le metías el gancho a una persona que no tenía disipa y le metías tres básicos, lo mandabas a su casa hoy en día lo nerfearon bastante, está bastante olvidado, pero así todo sigue siendo una buena clase que se usa mucho más que nada en raideos para eh, no sé, toda la familia junta uno abre la puerta, le tiras el gancho, traes a uno de la familia enemiga y entre todos a uno y para esas cosas siguen funcionando, pero en zona hoy en día el duelista está medio olvidado. Para PVE no sirve, sí, para hacer Odin esas cosas yo no lo usaría. Y para PVP, solamente en raideo creo que lo usan. Ocultista es una clase también que está muy interesante. Si ¿sí? le tiras un par de, de, de fracasos de un par de básicos al enemigo, le puedes tirar una bomba. Tienes como una especie de disipa. Es una clase que está bastante rota. Es una clase que a mí me pasa que cuando peleo contra un, un cult ocultista o cuando peleaba porque ya casi no hago, eh, me pone muy nervioso porque no solamente que el daño del frasco es mucho, sino que tiene una, un daño de quemadura. Y sino también que sabes que, o sea, te está pegando el básico, te está dando la quemadura del tiempo y sabes que en tres o cuatro básicos te va a tirar una bomba que te va a explotar. Entonces, es una clase que me ponía muy nervioso pelear contra ellos. Pero yo creo que es una clase que es fácil ganarle, pero obviamente tenés que. Que estar eh, tenés, tenés, tenés que tener un poco de práctica, así como digo, yo me ponía muy nervioso y terminaba haciendo peor las cosas que lo que tenía que hacer, entonces era una clase que me pasaba eso. No, pero <coughs> hoy en día creo que no se usa mucho, o por lo menos yo no veo muchas clases de eso. Bien, se está haciendo muy largo el vídeo. Destripador: Destripador es una clase interesante, una de las primeras que salieron así con daga de doble arma, eh, pero le faltó siempre una chispa a esta clase, entonces por eso que no, no la recomiendo, me gusta mucho. Puedes hacer un desarme que hace que el enemigo se quede sin arma y demás, pero es una clase que eh, para mí le falta una vuelta de rosca para que, que sea buena o interesante. No recomiendo subirla no, ni para PvP ni para PvE. Mercenario es una clase híbrida o es, es un tanque que tiene habilidad de tanque y es y si tenés un arco o una ballesta tenés habilidad de arquero. Eh, para hacer una clase híbrida me parece interesante, me parece bien la idea de que FIR, la mecánica y todo, pero para hacer tanque le falta algo y para ser arquero le falta algo, entonces es una clase que queda a mitad de camino y no llega a nada, no recomiendo subirla y acá venimos con cuatro clases, mago de guerra, silvano, maestro de alma y valquiria. Sí, Maestro de Alma es una clase medio pelo. No, no le encontré mucho sentido, no me gustó mucho. Eh, Mago de Guerra, Silvano y Valkyria son clases que me parece que están rotísimas y son las nuevas top 3 de clases fuerte que hay. Pero lastimosamente, si no hiciste los pases de temporada, porque se conseguía en un mundo cíclico, en un pase de temporada y en el mundo cíclico actual, eh, al momento de estar grabando este video. Y si no hiciste eso, las clases están bloqueadas. Que Fido dijo que en un futuro se iban a poder desbloquear las cuatro clases y al momento de estar grabando. Este vídeo las clases siguen bloqueadas. O sea que si vos sos nuevo jugador y no las conseguiste en su momento, de momento están bloqueadas y no se saben cómo conseguir. Pero te recomiendo que si en algún momento se desbloquean, trates de conseguirlas porque son clases que están rotísimas. Entonces, top 3, Bruto, Mago de Fuego y Ilusionista, porque son clases que sirven tanto para <coughs> PvP como para PvE y te van a ayudar mucho a progresar. En el juego. Cierro el video, pues se está haciendo muy largo. Paréntesis. Para subir clases al 5 tenés que eh, subir de nivel, La mayoría de las clases al 5 te piden nivel 135. Para arriba. 135, 140 y demás. Entonces, <coughs> recuerden que ustedes, una vez que llegan a nivel 100, tienen que hacer el campamento del norte para llegar a nivel 130. Y una vez que llegan a nivel 130, tienen que desbloquear el sur con el distrito nivel 80. Para llegar a esta zona. Y poder subir de nivel 130 a nivel 160. Haciendo distintas cosas. Y a partir de ahí van a poder poder desbloquear lo que son las clases al 5 que te van a estar pidiendo materiales específicos y donar puntos específicos. Si ¿sí? no es solamente donar, fíjense acá. No solamente es donar puntos de maestría común en el caldero. Como mostré. Sino que también tienen que donar puntos de competencias. Que eso se hace. En este lugar que está acá abajo. De, con unas ofrendas especiales. Que obviamente si ponen tirador al 5, más al 5 o buscan uno por uno. Lo van a encontrar. Pero bueno, gente, video un poco largo hablando de las clases en, de la forma 2024. Cómo subir. Obviamente haciendo referencia a los videos anteriores tanto de la lista de reproducción que tienen del 2022 con el pequeño cambio de los sellos que hablamos en su momento y obviamente que acá dando una opinión de clase por clase y cuál sirve para cada cosa. Espero que te haya servido el video, el video. obviamente cualquier sugerencia comentario me lo dejas acá abajo en la casilla y te lo voy a estar leyendo y respondiendo. No te robo más tiempo, lindo sábado para todos, un abrazo grande, se cuidan, chao chao.